al pobre. Por poquito. Bueno, pues buenos días a la gente que nos está siguiendo a través de nuestras distintas plataformas digitales. Estamos transmitiendo desde Sombrete, Zacatecas, México. Y vean, nos encontramos aquí con la gente de la Comisión Federal de Electricidad, aquí del municipio de Sombrete, Zacatecas. Y esto desde el alrededor de las 5 de la mañana. Han sido apagones constantes. Se va a la luz, regresa a los 10 o 5 minutos. La gente, bueno, pues hasta molestas por los problemas que se están ocasionando. Y obvio, aquí estamos viendo, atendiendo a la ciudadanía, a la gente de Comisión Federal de Electricidad, trabajando arduamente para poder arreglar este problema que se ha suscitado. Y ese es uno de los transformadores principales y están afectando a toda la cabecera municipal. Y aquí estamos, mire. Los de los cascos amarillos, los más corrientes, Comisión Federal de Electricidad. Buenos días. Muy buenos días, mi hijo. ¿Cómo amanecieron los hombres? Bendito Dios, muy bien. ¿Me pueden decir por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pues aquí atendiendo un reporte de sector fuera. Revisando la línea que tenemos, se encontró el transformador de aquí de lado Solanda dañado. Esto nos está provocando que salga el circuito. Y ahorita lo que estamos haciendo, tratar de darles el servicio, pero pues ya se atendió el servicio de energía eléctrica. ¿Por esto se estaba afectando toda la cabecera municipal? Exactamente. Como es en media tensión, estamos alimentados del mismo circuito. Al momento que llega esa falla, nos mete el problema a la red de nosotros. Y eso es lo que nos está provocando que se haya perdido la luz. Entonces, ahorita ya va a quedar subsanado este ya, problema. El problema ya está resuelto. Resuelto. Además, ahorita lo que estamos haciendo es tratar de darles el servicio aquí a los afectados. O sea, ahí está, ya las paletas se derritieron. Ya hubo pérdidas. Ahora a vender aguas frescas. De Tutti Frutti, de combinadas, ahí está la gente saludando, la gente aquí de helados solados, Holanda, se van a deformar, pues para que la ciudadanía esté al tanto. Ya dentro de unos breves minutos ya va a quedar subsanado este problema, que desde alrededor de las 5 de la mañana estaban los apagones constantes, se iba la luz, regresaba, y esto pues a alguna gente decía, oye, pues ya me va a averiar mi refrigerador, mi televisor, se me van a averiar por los apagones constantes. Los bancos, las computadoras, pues el servicio no se estaba dando. No hay servicio todavía en el banco, ¿eh? No hay servicio por los apagones. Para que la gente, pues luego ya estaba molesta, la gente que vino a hacer sus trámites estaba molesta. Pero vemos aquí a la gente de Comisión Federal de Electricidad trabajando arduamente para poder subsanar, arreglar el problema. Aquí estamos viendo ya hay luz también aquí. Están observando, están trabajando. Ambos medidores se calentaron, los transformadores. Lupe Canales, Chago, también un mal servicio. Es un hospital, Chago, ayer llevé un enfermo. Y bueno, mire, los médicos son, mis respetos para los médicos, son cirujanos, pediatras, ginecólogos, anestesistas, dan lo mejor de sí, son profesionales, son las eminencias. Ya es el medicamento, pues no es que le den más servicio. Mi Lupe Canales, se lo digo bien, o sea, el servicio los médicos se lo dan, la atienden bien, pero ya el medicamento ya no es cuestión de ellos. Eso tenemos que decir, yo se los digo porque pues allí salimos de trabajar en la mañana precisamente al hospital y uno ve las carencias de la falta de mantenimiento, de falta de medicamento, perdón. Pero bueno, los doctores lo atienden a ustedes bien, lo revisan perfectamente, y así es que pues ya el medicamento, pues ya, hasta ya depende de uno, si uno se quiere alivianar, mi Lupe. Pues aquí está, ya se arregló el asunto. Peter,
Y aquí está la gente, mira, ya traen la grúa completa, aquí está. Vienen para brindar un mejor servicio. Y a la gente, pues ya que esté, que sepa, comparta nuestra plataforma, comparta nuestra información para que usted tenga una información directa, confiable, de la gente, de los trabajadores que andan aquí, en los de la Comisión Federal de Electricidad, aquí en plena avenida. Aquí fue el daño, fíjese. Y esto afectó, Peter. ¿Verdad? Acá están los transformadores, se los vamos a mostrar. Porque mucha gente, bueno, al menos yo. Saludos a Meño. Gobiérnate. Hola. Estefanía Ramírez, saludos en la colonia Progreso. Allá está, mire, desde allá efectivamente, déjame hago un poquito más para atrás, Peter, para tener un mejor punto de vista. Ahí están todos los transformadores y aquí fue el daño. Así es que pues ya hay luz. Ya hay luz, ya los apagones. Pues estuvieron constantes, ¿eh? Se iba, llegaba a los 10 minutos, otros a 5 minutos, pero sí afectaron. Afectaron el movimiento en los bancos. En todas las dependencias, ahora, en todas las oficinas. Estaba bañando a las 7:30. Y también te falló el agua. Se fue la luz. Tenía regadera de luz. Sí. Tenía regadera de luz, Peter. Me bañé a ciegas. A jicarazos. No, pues, hasta el Peter tiene regadera de luz, le falló. Ando mal bañado. Bueno, pues ya llegó la luz, Celia Villazana. Buenos días. Feliz viernes para todas y todos. Siempre agradecidos con el Todopoderoso por un nuevo día más de vida. Que nos deja sonreír, ver, mirar, llorar, gritar, bailar, sentir y decirles, ¡ya hay luz! Ya está, ahí está la gente de Comisión Federal de Electricidad, trabajando, atendiendo y prestando un buen servicio. Buenos días a todos, a toda la gente en la Unión Americana, a todos los paisanos que andan laborando, a los que están esperando el cheque, viernes de chequecito, es quincena, Peter. Bendito sea Dios que es quincena, si no fuera por estos días. Qué infeliz seríamos si no fuera quincenita. Pues así, ya están sellando, Peter, vente. Ya están sellando medidores, ya hay luz. Ya las paletas se van a empezar a reacomodar. Saludos a la raza en Durango. Ahí está. Finish. Se arregló el negocio. Ya hay luz, mire. Ya las lámparas se iluminaron. Las penumbras se terminaron.